No, espera. Aquí no, espérate. No, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Quién? Pues tú. Espérate, tu familia, espérate, estamos en la empresa. Ni de la mano, no cuál exagera. Es que no puedo resistir. Guillermo Carvajal, por favor. Señor Carvajal, por favor. Aquí no. Gracias. Oye, perdón por hacer esta parada, pero me urge darle de comer a Tlacoyo. No, no te preocupes. Me cae bien tu gato. No quiero que me odie. Pues si quieres, te espérame aquí. Yo subo corriendo para no tardarme, ¿va? Pues sí, sí. Porque si veo tu cama, nos vamos al cine. Ay. No tardo. Corre. Guille. ¿Qué? Quiero que me expliques qué está pasando. ¿Qué está pasando de qué? Te acabo de ver dándote un beso con tu secretaria en el estacionamiento y ahora la traes aquí. Mañana te desconozco. Guille, yo te desconozco a ti. ¿Qué no te importó el beso que nos dimos, la química que tenemos, lo que está pasando entre nosotros? ¿Pero qué es lo que está pasando, Mañana? Guille, tú sabes perfectamente que yo estoy enamorada de ti. A ver, Mayela, tú y yo somos amigos. ¿Amigos? ¿No? Amigos, Guille, tú me diste los suficientes motivos para pensar que tú estás enamorado de mí también. ¿Pero de qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? No me digas que somos amigos. Escúchame, Renata es mi novia. Tú eres mi amiga. Ah. O sea, ¿qué? Pues déjame decirte que yo no voy a permitir que me humilles de esta manera, ¿eh? Y te lo digo en serio. No me despido, ¿no? Mañana, sí. Sí, ¿no? Sí. Guille, no tienes ganas como, no sé, como de... ¿No tienes sed? Sí, no, o sea, yo... Bueno... ¿Quieres pasar...? Sí, un poquito de sed tengo, pero lo que había pensado... ¿Tienes hambre? O sea, por eso me estaba despidiendo, es que a lo mejor... Si podíamos ver otra película de ciencia ficción, ¿no? A ver si... ¡Va! O... Digo, pero... O sea, no con ánimo de... O sea, ¿de qué? No, o sea, un ratito. O sea, no me quiero quedar... Está no me quiero quedar dormido. Está a ver, cállate. Ver una película. ¡Pásale! O...